Definitivamente. Hey, baby, I wanna know if you'll be my girl.
excelente, mucha acogida, excelente, toda la organización, toda la gente en armonía, felicidad, todo es felicidad acá, todo, todo. Bueno, gracias. Gracias. Porque una nueva forma de entrenar el cuerpo y la mente se toma a Colombia. Reto Quimbaya llega a Pereira, la carrera campo traviesa más fuerte y emocionante jamás corrida. Abril 13, info 326-0288, 310-393-4277. El dolor es temporal, el orgullo es para siempre. Bueno, y nos encontramos aquí en La Bombonera con Chabelo, quien nos va a contar un poco acerca de lo que es el reto Quimbaya. Buenas noches, Chabelo, y bienvenido a Buen Plan. Bueno, a todos los televidentes de Buen Plan, buenas noches, y la invitación es para este próximo 13 de abril en el corregimiento de La Florida. Vamos a estar desarrollando el reto Quimbaya. Se preguntarán ustedes qué es el reto Quimbaya, la carrera más extrema que se ha corrido en la ciudad de Pereira y en todo el eje cafetero. Son 7 kilómetros llenos de aventura natural, adicionalmente con muchísimas pruebas, pruebas militares, donde vamos a invitar a la gente para que se integre con la naturaleza, para que se la goce. Además de eso, para que queme muchísima adrenalina. Es un recorrido, como les decía hace un momento, de 7 kilómetros. Vamos a tener río, frío, calor, adicionalmente barrancos, túneles, llanta. Mejor dicho, una aventura extrema para toda la gente que le guste hacer deporte en una pista que va a quedar a disposición de toda la gente del eje cafetero. Bueno, ¿y la invitación está dirigido para qué tipo de público? No, esto está dirigido para todo tipo de público, especialmente para todo el que quiera romper récords personales. ¿Por qué? Porque este tipo de pruebas a nivel mundial no tienen premiaciones. El premio es iniciar una carrera y saberla finalizar. O sea, que cuando termine uno, llegue y diga, lo logré, pude hacer esto, pasé todo, mire cómo quedé totalmente embarrado, destrozado, pero rompí ese récord que era superarme a mí mismo. Por eso el reto Quimbaya es eso, darnos cuenta de que somos capaces de superar muchísimas pruebas, aunque nos pongamos a pensar que es difícil luchar con la naturaleza, pero es rico pasarla rico en la naturaleza. Bueno, entonces ahí está la invitación para que este próximo 13 de abril vayamos todos a participar en el reto Quimbaya. Esta vez se trata de una tabla interactiva en la mesa que permite que los clientes construyan su propia pizza a su gusto. Paso a paso muestra las diferentes opciones previas de la corteza, salsas, queso y el tamaño que se requiere la pizza. También permite añadir los ingredientes como pollo, champiñones y pimientos al gusto. La tabla puede hasta reconocer a un cliente mediante la conexión a su teléfono inteligente y permite que paguen la orden con datos de crédito y débito. Una vez terminada la pizza, ha expulsado al horno y un contador a la mano revela cuánto tiempo tomará hasta que esté lista la pizza. Otra de sus ventajas es que la superficie táctil de elaboración de pizza también tiene aplicaciones de juegos que los clientes pueden disfrutar mientras esperan la pizza perfecta. Estamos con Alexis, el propietario de Wanef, que nos va a contar un poco más acerca de la inauguración del campo de entrenamiento militar. Claro que sí. Mira, hoy estamos celebrando el cuarto aniversario de Wanef. Tenemos dos sedes en Pinares y esa en la 30 de agosto. Y en esta sede hoy estamos haciendo la inauguración de esta área militar. Consiste en una serie de pistas en un circuito
para entrenar de una forma más divertida, de una forma menos monótona y con el mismo esfuerzo que puedes trabajar con unas máquinas y buscar los resultados que cada persona quiera. Bueno, y esta pista de entrenamiento va dirigida a qué tipo de público, ¿quiénes pueden venir aquí? Va dirigida a todas las personas que quieran venir. Igual hay un asesoramiento, entrenadores profesionales. Vamos a tener un entrenador para esa área que es un licenciado en educación física militar, un militar retirado, entrenadores ya profesionales que van a estar corrigiendo de la técnica y obviamente todo va llevando un proceso. No va a ser que venga una persona de mucha edad y lo vamos a poner a hacer lo que hace una persona de 20 años de primera, sino que todo va llevando un proceso. Bueno, Alexis, muchas gracias y por último quiero que le envíes una invitación a toda la gente para que venga y disfrute de este campo de entrenamiento militar. Claro que sí, están invitados todos, estamos ubicados en las canchas sintéticas de La Bombonera, bienvenidos a esta área. Bueno, Alexis, y quiero que nos cuentes por qué cree que es un buen plan venir acá al campo de entrenamiento militar. Es un buen plan venir porque vas a retarte a ti mismo, no vas a retarte con nadie, vas a retarte a ti mismo, vas a retar con tu mente y tu cuerpo, la fuerza que puedes tener dentro y a la vez entrenarte de una forma divertida. ¡Pasa que no animan el trofeo!